En lo profundo de la mente humana descansan deseos, fantasías y sueños, aquello que nos hace crear escenarios, pensar en lo que puede suceder o incluso sobre quién recae esa ensoñación. Pero cuando esos pensamientos están fundados en un pantano fangoso, nada bueno podría surgir de eso. Y a lo largo de esta temporada en Historias de Luna, conoceremos casos infames de esas mentes criminales que reposan en los anales judiciales de Colombia y que hoy le dan paso a nuestro canal. Asesinos de Colombia. El caso infame de Tomás Maldonado Cera, el satánico. Cuando los lugares, indicios y modus operandi guardan similitud, las autoridades se enfrentan al reto de unir los cabos y reconstruir la historia sin olvidar ninguno de los hallazgos de la escena del crimen. Sin embargo, para los peritos e investigadores, la labor de surcir otros crímenes relacionados a este en particular solo empezaría con la desaparición y posterior hallazgo del cuerpo sin vida de Brenda Pájaro en el año 2018. Estaban frente a un asesino que gozó de libertad por una justicia tambaleante que por más de 17 años lo dejó a sus anchas para cometer los más atroces crímenes enmarcados en el satanismo. 2018. Brenda Inés Pájaro Bruno, de 44 años de edad, con 4 hijos y quien se dedicaba a las labores del hogar, salió de su casa el 25 de julio de 2018, ubicada en el barrio Costa Hermosa, en el municipio de Soledad Atlántico, junto a su hija menor, a una terapia en el barrio Ciudad Jardín. Según los relatos de algunos familiares, ese día tras la terapia, se dirigiría al lugar de trabajo de su ex esposo para solicitarle dinero, ya que debía realizar un viaje a la ciudad de Bogotá en próximos días a una cita especializada para su pequeña hija. Sin embargo, dicho encuentro nunca sucedió. Ella está desaparecida desde el día 25 de julio, a partir de las 3 de la tarde ya no sabemos nada de ella. Ella sale a la 1 de la tarde, sale con mi hermana y con la cuidadora de mi hermana hacia el centro de rehabilitación donde asiste mi hermana. Por el contrario, según los archivos de la fiscalía, en donde con los operadores de celular se revisaron todas las llamadas de ese día, dejó en evidencia que ella sostuvo una comunicación con alguien con quien se encontraría mientras su hija permanecía en el centro de rehabilitación. De hecho, Brenda nunca recogió en el lugar a la menor, y su hija mayor Gisela fue quien encendió las alarmas tras la desaparición de su madre. Que por favor nos colaboren con la búsqueda de mi mamá. La verdad es que estamos muy preocupados, queremos que pues regrese pronto a la casa, que la estamos esperando y la colaboración de las personas también, si la ven, que nos informen. Las autoridades demostraron en el mes de agosto, con ayuda del GPS del celular de Brenda, que la última ubicación de la mujer sería en una zona enmontada y entre la maleza en el barrio Miramar, en la calle 100. Desafortunadamente, lo que halló la policía en la madrugada del martes 28 de agosto dejaría 4 hijos sin su madre y cientos de preguntas alrededor del caso. Los restos esqueléticos de Brenda solo fueron identificados 2 días después de su hallazgo, por medio de carta dental. Según comunicado de medicina legal, la mujer perdió la vida por un trauma cráneoencefálico, pero esto no sería lo único que encontrarían los legistas. Escalofriantes marcas de ritual satánico, mutilación en los dedos anular y corazón de su mano y marcas de tortura abrieron un camino para las autoridades. Meses más tarde, medicina legal determinó que aunque Brenda no sufrió de acceso carnal violento, sí sostuvo relaciones antes de su muerte, lo que deduce que el atacante la llevaría al lugar de la muerte para intimar y luego sí tomarla por sorpresa y asesinarla.
A través de videos de seguridad se logró identificar a Brenda y un individuo juntos en una van de trabajo blanca, en las inmediaciones al lugar en donde se halló el cuerpo de la mujer. Gracias al caso de Brenda, se determinó el vínculo de un hombre llamado Tomás Manuel Maldonado Cera, en este caso y en al menos 7 más en los últimos 17 años en el departamento del Atlántico. Las pruebas que vinculaban a Tomás Maldonado fueron recibidas por la Fiscalía y dentro de ellas estaban los videos de seguridad del centro de rehabilitación donde llevaba a Brenda a su hija, así como la de los conjuntos residenciales de los alrededores donde se cometió el crimen. 2002. Roberto Antonio Bolaños Ortega era un hombre de 28 años que se dedicaba a la cosmetología. Era un miembro reconocido de la comunidad LGTBI y frecuentaba la zona de Metrocentro en la ciudad de Barranquilla. Su cuerpo semidesnudo fue encontrado en Punta Roca, jurisdicción de Puerto Colombia, el 26 de julio de ese año. Evidenciaba signos de haber sido atacado con arma cortopunzante y además estaba marcado con una estrella de 5 puntas en uno de sus brazos. Todas estas heridas realizadas post-mortem. En el piso del área se hallaron además símbolos y escritos de un ritual satánico. Durante ese mismo año, el 5 de septiembre, fue hallado el cadáver de Rolando Rufán Romero Romero, de 31 años de edad. De él se sabe que sostenía una amistad estrecha y larga con Maldonado Cera, y según informaron sus familiares, desapareció el 2 de septiembre sin dejar rastro. La hermana de Rolando, Ingrid, comentó a los medios en su momento que tanto la víctima como Maldonado estudiaron el bachillerato en la misma institución. Se criaron juntos en el barrio. Sin embargo, con el paso de los años, la relación entre ambos cambió, cuando Tomás, cada vez que necesitaba dinero, extorsionaba a Rolando y él accedía. Dicha extorsión estaría motivada por el secreto de la condición sexual de su hermano Rolando. Al encontrar su cuerpo, este mostraba señales más violentas, ya que fue apuñalado 25 veces con cevicia, una estrella de 5 puntas en una de sus mejillas, la letra Z en su frente y finalmente degollado. Para el 13 de septiembre, de nuevo, la ciudad de Barranquilla se enteraba de una nueva desaparición, la del adolescente Jason Ariza Banqués, de 17 años, estudiante que fue hallado sin vida el 18 de septiembre con signos similares a sus predecesores en el kilómetro 7 vía Salgar, también en una zona enmontada. Su cadáver fue encontrado semidesnudo, con heridas cortopunzantes en todo su cuerpo y una estrella grabada de 5 puntas como las anteriores víctimas. Se destacó durante la investigación de Jason que él sostuvo relación con amigos cercanos a Maldonado Cera, los cuales eran Ever Fontalvo Vergara, alias El Niño, y Luis Aldín Delgado, alias Yacamán, y quienes departían continuamente en la zona de Metrocentro con el presunto asesino. Jason, al parecer, y según declaraciones de allegados, se declaraba homosexual y factiblemente, como en el caso de Rolando Romero, esta fue una de las razones por las que fue asesinado. Dos meses más tarde, el 29 de noviembre exactamente, se encontró el cadáver de Miguel Alfonso Gil Rodríguez en la vía a Salgar a la altura de Lagos de Caujaral. Gil tenía 17 años al momento de su muerte y las autoridades encontraron el cuerpo en avanzado estado de descomposición. Las autoridades determinaron que Gil era homosexual y al parecer su muerte fue motivada por su condición, como las anteriores víctimas. Sin embargo, Miguel también había sostenido una discusión de índole sentimental por una mujer, la cual era la pareja de su hermano Jorman. Dicho enfrentamiento lo sostuvo con dos hombres, entre los que se encontraba Tomás Maldonado. 2003. Aida Rocío Antolines Lizarazo, de 34 años de edad, era una comerciante del barrio Villa del Carmen Segunda Etapa, en donde tenía una panadería. Había llegado a la ciudad del Atlántico producto del desplazamiento forzado en la ciudad de Cúcuta, norte de Santander, su ciudad de origen. Tenía un hijo de 12 años.
Ella desapareció el 8 de agosto de 2003 y fue encontrada sin vida en septiembre del mismo año en la zona de Punta Roca por unos pescadores del lugar. Cuentan los allegados a la víctima que Aida Rocío y Tomás Maldonado eran buenos amigos y en diferentes ocasiones se les veía bebiendo juntos. Sin embargo, la mujer tuvo un problema con un cuñado de Tomás y de ahí en adelante no se supo el desenlace de esa discusión, solo que Aida falleció de manera violenta meses más tarde. La investigación logró esclarecer por medio de familiares y amigos de Aida que ella y Tomás no solo eran amigos como aparentaban ante los amigos y familiares. Ellos sostenían una relación romántica desde hacía meses atrás. 2004. Gilibet Girina Manjarres Almarales tenía 24 años cuando fue encontrada sin vida en una zona enmontada de Punta Roca, jurisdicción del corregimiento de Salgar, el 27 de enero de 2004. Su cuerpo tenía marcados signos de violencia, entre los cuales estaba apuñalamiento en todo su cuerpo, espalda con la estrella de cinco puntas, cercenamiento de los dedos anular y corazón de su mano derecha, puñalada profunda en la cabeza, seccionamiento de uno de sus senos, cuero cabelludo desgarrado y degollamiento. Gilibet se dedicaba a la comercialización de productos, era soltera y vivía en el barrio El Bosque. La familia de la mujer comentó a las autoridades que ella sostenía una relación con Tomás y que continuamente la invitaba a la playa en horas de la noche, plan que particularmente le gustaba a Gilibet. En ocasiones, ella mencionó que Tomás le habría propuesto matrimonio, pero nunca se concretó, e incluso la familia no lo conoció oficialmente, y tan solo un día lograron verlo de lejos en un vehículo en donde la recogió frente a su vivienda. Con estos testimonios, investigadores de la Fiscalía lograron llegar a la ubicación de Tomás Maldonado Cera en el barrio El Milagro, en donde le interrogaron sobre su relación con la Occisa y el lugar en donde estuvo el día de la desaparición de Gilibet. Este adujo que se encontraba a las 4 de la tarde en casa de su padre, arreglando un desperfecto en el baño y levantando un muro recién caído. Su coartada, al parecer, encajaba. Una de las pruebas de los investigadores es la ropa que este tenía el día del hecho y que reconoció que eran solamente suyas. ¿Esta quién es? Mire, tenga en sus manos. De trotar, hacer ejercicio. Ah, ¿de quién es la prenda? Mía. ¿Quién la usa? Yo. Aparte de usted, ¿quién más la usa? Yo nada más. ¿Seguro? Revísela bien, tómese su tiempo. El día de la desaparición de la víctima, esta llamó a una de sus amigas a pedirle dinero prestado, ya que esa tarde saldría con Tomás y no quería irse sin nada en los bolsillos. Gilibet efectivamente salió, pero esta vez para nunca regresar. Lo escabroso con este caso es que Tomás Maldonado Cera, quien nunca había acudido a la casa de la víctima, se presentó justo cuando el cuerpo de Gilibet reposaba en medicina legal, preguntando que qué había sucedido con ella y manifestando que tenía una cita con la mujer ese 25 de enero, pero que nunca llegó. Días más tarde, Tomás de nuevo se presentó en las honras fúnebres de la joven sin hacer o decir algo en particular. 2012. Para el 21 de marzo de 2012, se encontró el cuerpo sin vida de un menor de 13 años, identificado como Osnaider David Gutiérrez Ortiz, en una vivienda abandonada en el balneario de Punta Roca. El menor salió de su casa el día anterior a realizar tareas, pero nunca regresó, lo que encendió las alarmas de búsqueda entre sus familiares y vecinos. Fue hasta el día siguiente que la fatal noticia llegó, luego de que un reciclador encontrara el cuerpo del menor. Se evidenciaron signos de violencia que mostraban heridas cortopunzantes. Dos de ellas eran profundas en cuello y antebrazo. Además, su cuerpo estaba solo con su ropa interior y con rasguños, como si lo hubiesen arrastrado por el lugar. Este caso en particular parecía no tener ninguna relación con las víctimas de Maldonado. Pasarían 6 años para que el caso de Osnaider David fuese relacionado con el atacante Tomás Maldonado, dadas las similitudes que guardaba con los lugares geográficos en donde se encontraron las demás víctimas. También, y según la descripción, el día del levantamiento del cuerpo de Osnaider por las autoridades, se identificaron símbolos de ritual satánico en el piso de la vivienda y parte de la sangre del menor sobre estos signos. Este sería presuntamente la víctima más joven del prontuario de Maldonado Cera. Transcurrieron 6 años presuntamente
a partir del asesinato de Snyder para que el satánico atacara de nuevo. Brenda sería la víctima fatal, pero con ella la piedra angular para identificar a Maldonado en 2018, fecha en la que todo tomó forma para las autoridades y las familias de los fallecidos. Pero ¿quién es Tomás Manuel Maldonado Cera? ¿Por qué es considerado un psicópata, asesino en serie y se le denominó el satánico? Tomás Manuel Maldonado Cera es un hombre de 50 años de edad, nacido en Barranquilla, Colombia. Está casado y tiene 4 hijos. Trabajaba en la prestación de servicio de transporte en el centro de rehabilitación donde acudía Brenda Pájaro con su hija y en donde se conocieron para el año 2018. Se sabe por vecinos del barrio donde residía y que lo conocen de joven, que al finalizar sus estudios ingresó al ejército, pero se desconoce la razón de por qué no continuó dentro de la institución. Perfil psiquiátrico. Algunos médicos especializados en el área forense realizaron el perfil de Maldonado, dentro de lo que se estableció que es una persona que utiliza las mentiras para lograr engañar a sus víctimas y cometer los delitos. Para el doctor Máximo Duque Piedrahita, exdirector del Instituto de Medicina Legal en Colombia, Maldonado tiene una personalidad psicopática y que abarca la seducción para entablar relación con sus víctimas. No tiene rasgos de conciencia y por tanto no hay conceptos de honestidad o bondad, e incluso cree que está sobre la ley o normas. Cabe aclarar que la psicopatía, como lo escribe el Centro de Psicología Clínica, Laboral y Forense, se basa en poseer una personalidad que, sin llegar a ser una enfermedad mental, es anormal y está dentro de los trastornos de personalidad. Se destaca un amplio espectro dentro de esta categorización, incluso con diferentes manifestaciones, desde un criminal hasta una persona aparentemente integrada a la sociedad, y esto los hace más peligrosos, ya que las posibles víctimas no se percatan de señales que los puede poner en riesgo. Tomás Manuel presenta una cantidad de rasgos que lo señalan como un psicópata según estos parámetros: locuacidad y encanto superficial, autovaloración exagerada o arrogancia, ausencia total de remordimiento o culpa, manipulación ajena y utilización de la mentira y el engaño como recurso, ausencia de empatía en las relaciones interpersonales, conducta antisocial, ausencia de autocontrol, necesidad de estimulación constante y tendencia al aburrimiento, diversas relaciones afectivas y sexuales de corta duración o promiscuidad y conductas delictivas. En el caso de Maldonado, sus actos lo ponen en la condición de asesino serial, que abarca su propio ritual o firma en las escenas del crimen, marcas dejadas en los cuerpos de las víctimas con figuras satánicas, mutilación de partes del cuerpo, agresiones más violentas entre algunas de sus víctimas que encajan entre una y otra. Por esta razón, Maldonado adquirió el alias de El Satánico por su comportamiento con las víctimas, que al parecer ofrecía en acto simbólico a Satán. Otra razón por la que las autoridades y forenses dictaminaron que El Satánico fuese un asesino serial serían las coincidencias geográficas de los hallazgos de los cuerpos. ¿Qué significado tienen los signos dejados por Tomás Maldonado en las víctimas y escena del crimen? Para la comunidad barranquillera, los crímenes del satánico están envueltas en un halo de misterio y terror que dieron como resultado a cientos de especulaciones y versiones. Sin embargo, lo claro es que cada huella dejada por Maldonado en la escena tenía un significado enfocado a ofrecer sus sacrificios a Satán. Por ejemplo, las marcas hechas con arma cortopunzante en los cuerpos en forma de estrella de 5 puntas. Esta se denomina pentagrama invertido y se asocia al satanismo, ya que representa la cabeza de macho cabrío, que se relaciona con deseos carnales, masculinos y promiscuidad. Además, la jerarquía de espíritus malignos a los que se les ofrece sacrificios tienden a otorgar además los deseos que solicitan al victimario
en este caso a Maldonado, por medio de este símbolo. En cuanto al corte de los dedos anular y corazón de las manos de los fallecidos, se interpreta como un yo te amo, Satán, y por lo general se forma con la mano izquierda, formando los cuernos del diablo. Para expertos en esoterismo, esta señal lo que hace es abrir portales malignos para contactarse con demonios y que estos se apoderen de la voluntad y pensamientos de quien invocan para ser manipulados. Además de todo esto, el hecho de encontrar en las escenas rastros de derramamiento de sangre, producto de las puñaladas y mutilación de las partes del cuerpo, demuestran que los ritos realizados llevaban consigo todo un ofrecimiento a seres oscuros. A partir de la información recolectada, Historias de Luna presenta las siguientes conclusiones. Tomás Maldonado sostuvo con las víctimas relaciones de amistad o románticas e incluso compartió amistades en común que lo ligan a los fallecidos. Se sabe que los hallazgos de los investigadores ponen a Maldonado Cera como principal sospechoso por las rutas que manejaba, cercanía geográfica de las víctimas, relaciones que manejaba con ellos y las tendencias sexuales de los mismos, generando similitud en la elección de sus víctimas. Brenda y Gilibet fueron las relaciones afectivas más estrechas que sostuvo, y cabe anotar que siendo casado con 4 hijos, esto factiblemente le provocó problemas, ya que las mujeres esperaban una relación mucho más seria, cosa que el victimario no estaría dispuesto a ofrecer y decidió sacarlas del camino asesinándolas. Para el 2002, Maldonado Cera fue enviado a la cárcel del Bosque en la ciudad de Barranquilla por el presunto asesinato de Rolando Romero, pero este fue puesto en libertad luego de que la esposa de Maldonado pagara una fianza. Nuevamente en 2007, este es acusado y condenado por homicidio en grado de tentativa. Sin embargo, para esta fecha no se le había determinado dicha sentencia y siguió en libertad 11 años más delinquiendo. En 2019, Maldonado Cera fue condenado a la pena principal de 12 años, 2 meses y 20 días de prisión por el caso de Brenda Inés Pájaro Bruno, pero el juez de garantías del caso concedió la libertad de Tomás, aduciendo que los términos de la medida de aseguramiento habían caducado, a lo que la Fiscalía en Bogotá encendió las alarmas y actuó, impidiendo la salida del agresor, emitiendo una nueva orden de captura por la desaparición de Yadira Martínez en el 2002. Una víctima más reportada por familiares, producto del caso de Brenda. El satánico se encuentra hoy recluido en la cárcel Modelo de Barranquilla gracias a dicho aseguramiento. Aunque Maldonado está privado de la libertad, la actuación judicial deja un mal precedente, ya que a la fecha se sigue esperando justicia para los familiares de Brenda. Existe una brecha de tiempo extensa sin que aparentemente se haya infringido daño a otras personas, pero esto no significa que Tomás Manuel no haya cometido otros crímenes. Se argumenta que no han sido descubiertos los cuerpos de los desaparecidos con estrecha relación al victimario, aumentando de esta manera la incertidumbre de casos por resolver. Aún se encuentra en investigación la relación entre los homicidios de Gilibet, Miguel Alfonso, Roberto Antonio, Rolando Rufán, Jason, Aida Rocío, Osnaider y la desaparición de Yadira. No olvides suscribirte al canal, activar la campana para recibir notificación de nuevo video y seguirnos en nuestras redes sociales que están linkeadas en la caja de descripción. Si quieres compartir tu historia o caso, solicitar investigaciones o enviar un saludo, puedes hacerlo a través de nuestro correo electrónico.